estos dos equipos. Observamos también al cuadro de Fas anotando el primer tanto. Ernesto Góchez Lobo dándole el 1-0 y la alegría en los graderíos turba roja. Era un regalo tremendo ese, ¿recuerda? El colombiano. El colombiano era Juan Pablo Chacón, que lucía con un nuevo look. En aquel tiempo. En aquel tiempo, exactamente. Aquí se iba a venir el empate. Efectivamente, Guillermo José Morán anotaba el 1-1 para Luis Ángel Firpo y le daba la alegría a la afición. Se emparejaban las acciones, el toque dentro de los 16-50 y ponía el 1-1. Lo robaba también. Chacón con la centralización, el toque de cabeza que baña por completo al portero de pase. Ahí aparecía Gustavo Cabrera con el 2-1. Aquí está, ¿eh?, el centro de colombiano a colombiano.